Han tenido una temporada sumamente irregular, despidiendo a Julian Nagelsmann, buscando refugio en Thomas Tuchel, pero sin encontrar el camino competitivo que los caracteriza tanto en Bundesliga como en Champions League. Pero ¿por qué hay problemas internos en el cuadro bávaro y quiénes son los culpables de su pésima campaña? Soy Dr. Foot y te presento Bayern Múnich, crisis. Bayern Múnich es sin dudas el club más poderoso de todo el fútbol alemán, un equipo que en base a sus normas y su forma de dirigir al equipo han podido ser competitivos en toda competición de hace bastantes años, logrando poder campeonar en Bundesliga desde la temporada 2012-2013 y llegar a instancias decisivas de Champions League, siendo una completa amenaza para todos los conjuntos en Europa. Todo este dominio no se ha podido plasmar en lo que va de la presente campaña, mientras que estamos viendo una versión de Bayern Múnich que no se acostumbra, presenciando un equipo más que irregular que ha tenido que mover sus piezas con el pasar del año en Bundesliga. Comenzaron un proyecto más que prometedor con Julian Nagelsmann, un entrenador que es de los más proyectables por sus ideas y cómo puede arreglar partidos mediante su inteligencia táctica. Esto no fue posible en esta temporada, y si bien ahora nos preguntamos el porqué de su anticipado despido, podemos ver que el irregular momento del cuadro bávaro va mucho más allá de un solo entrenador. Algunos problemas internos y la urgencia de una renovación son los principales factores de su actual temporada, donde han sufrido algunas humillaciones y eliminaciones, estando a nada de perder su racha invicta en Bundesliga. Bayern Múnich se encuentra fuera de Copa de Alemania y de Champions League, recibiendo en esta última una paliza por parte de Manchester City, producto de diversos errores defensivos provocados por uno de sus defensores, Dayot Upamecano, sumado a la controversia vista entre Sadio Mané y Leroy Sané, quienes tuvieron un fuerte encontronazo en los vestidores, terminando con Mané castigado por golpear al alemán. En Alemania se indica la directiva. Se ha criticado en demasía a Oliver Kahn, quien es el CEO del cuadro teutón, mencionando que perdió el control del club, que sus intereses están lejos de estar ordenando a Bayern Múnich, deseando una renovación lo antes posible en todos los aspectos. La realidad es que dicha renovación va mucho más allá de tan solo la directiva. Bayern Múnich lleva años dominando con una base de jugadores que prácticamente son íconos para el fútbol alemán y para el equipo. Algunos de ellos Manuel Neuer y Thomas Müller, uno que sufre con las lesiones y sus diferencias con la directiva, y Müller por su bajo nivel individualmente en esta temporada. Por otro lado, la llegada de Thomas Tuchel no calma a la afición bávara, puesto que los resultados no terminan de llegar, y hasta el momento de edición de este video, Bayern Múnich acumula 4 partidos sin conocer la victoria, perdiendo el primer puesto de la tabla en Bundesliga a falta de 5 jornadas, corriendo el riesgo de perder su hegemonía de 10 títulos de manera seguida en el fútbol de Alemania. Bayern Múnich despidió a Julian Nagelsmann luego de caer derrotado contra Bayer Leverkusen, mencionando que dicha decisión fue para garantizar el éxito deportivo ante las fluctuaciones que había con los resultados y el rendimiento del segundo tramo de la temporada. Para muchos, algo más que anticipado, viendo que nada cambió post despido del ex entrenador de Leipzig. Sin embargo, algunos medios en Alemania hablan de conflictos entre Sadio Mané y Nagelsmann como el motivo principal de su despido. En consecuencia, fue Thomas Tuchel quien tomó el mandato del cuadro teutón, buscando retomar el camino y cambiar la situación de Bayern Múnich. Pero las cosas han ido empeorando. Se quedó fuera de la Copa de Alemania, de Champions League en cuartos de final, y está a nada de perder su dominio en Bundesliga. Con solo 7 partidos dirigidos, igualó los 3 partidos perdidos que obtuvo Nagelsmann en 39 cotejos. Ahora, en una crisis total, están a las puertas de cerrar una temporada sin sumar ningún título, mientras que ya se piensa en lo que será la próxima temporada 23-24, donde se espera una renovación en la plantilla, dejando algunos nombres como los del mismo Sadio Mané, Benjamin Pavard, Thomas Müller, Manuel Neuer y Daley Blind, entre otros jugadores que tienen un pie fuera del equipo para la próxima campaña, esperando a que a lo menos 7 futbolistas dejen la plantilla para la temporada entrante. La realidad es que Bayern Múnich debe sí o sí finalizar un ciclo. Es algo inusual el ver cómo un equipo alemán tiene tantos conflictos en su interna. Todos culpan a Sadio Mané, y en cierta medida tiene algo de culpa al ser uno de los fichajes estrellas para la presente 22-23 y provocar tantos problemas, tanto con su ex entrenador como con algunos de sus compañeros. Pero también existen otros jugadores que también cargan con algo de culpa en la crisis del club. Ante la renovación, Bayern Múnich debe buscar jugadores que sean parte de dicho proceso, y se ha sabido que están más que interesados en contar con Víctor Osimhen, el centro delantero revelación junto a Napoli, o con Harry Kane,
Kane, quien estuvo cerca del club en un pasado. Además de que se habla que estarían sondeando a Casemiro y Mateo Kovacic para reforzar su mediocampo, el cuadro bávaro se debe olvidar de esta pésima temporada. Personalmente, no creo que merezcan sumar algún título, ni mucho menos finalizar con la Bundesliga, como ya están acostumbrados de hace 10 años seguidos. Deben reformular sus ideas, no solo pensar en ganar en Alemania, sino que también ser más concretos en Champions League, ya que si bien siempre están entre los favoritos, llegando a instancias finales, son pocas las veces que pueden llegar a una final de la competición europea. En síntesis, la temporada de Bayern Múnich ha sido más que mala para ellos, histórica para el fútbol europeo, ya que en muy pocas ocasiones el gigante de Alemania ha vivido crisis deportivas tan sólidas como la actual, una crisis que va más allá de los resultados, que refleja una ruptura tanto dirigencial como dentro del camarín, esperando que se haga una limpieza total y como buen conjunto alemán puedan obtener el orden que tanto los ha caracterizado con el pasar de los años, olvidando la presente 22-23, que es más que seguro que se quedará marcada en los libros de su historia, como una que no desearán repetir, ya sea por todos los conflictos que han vivido, como por perder el control de un equipo que vive en base a aquello, a poder generar el respeto de sus adversarios en Alemania, pero que hoy por hoy están más que lejos de poder generarlo ante su más que irregular presente campaña. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario, si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.